Hey. Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del año de Entre Mujeres. Estamos muy contentas de iniciar un año más compartiendo con usted este programa de Entre Mujeres. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a su hogar en este año 2018. Estamos muy contentas de seguir en la programación de Tamas Visión y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que acostumbran vernos en Chale, en sus barrios y colonias, como en Chalucanito y en Tamán, asimismo a quienes nos ven en la Naranjera Matlapa y en el Pueblo Mágico de Gilitla, nuestro cariño especial por todos ustedes. Con muchísimo gusto también saludamos a nuestros amigos que sabemos que nos están viendo totalmente en vivo en Facebook, Tamas Visión, Tamas Unchale, nuestro cariño especial por todos ustedes. Y como siempre, mis queridísimas amigas, ¿cómo están? Muy bien, Liz, contentas, como dices, iniciando este primer programa del año, que sabemos que va a estar estupendo y sobre todo con una gran amiga invitada, que como le hemos dicho, ya es de casa, ya es parte de Entre Mujeres. Y nos trae información pues bastante interesante. Chicas, ¿cómo están esta noche? Muy bien, Lupita y Liz, muy contenta, deseándoles a todos un feliz inicio de año y pues deseándoles que este año todos sus proyectos pues sean convertidos en éxitos. Y bueno, dándoles la bienvenida a este programa, que como bien dice Lupita, tenemos una invitada, Sacia Nueverito. Sí, una amiga, una excelente maestra, la verdad que nos enorgullece mucho que esté en este programa, el primer programa del año, y pues también les hacemos de su conocimiento que pues nos pueden poner todas sus sugerencias, todos sus comentarios en pues vía Messenger, precisamente por Facebook. Entonces pues los vamos a estar esperando con mucho gusto, todos sus comentarios, todos sus buenos deseos y todos sus buenos propósitos. Así es, Berito, tenemos el honor de tener en nuestro programa de Entre Mujeres a la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, una mujer universitaria de ciencias, una mujer trabajadora, que sin duda tiene mucho que compartirnos en esta ocasión. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, buenas noches, muchas gracias a todos, iniciando el año y muy agradecida por estar aquí con ustedes y saludando a todo el público y iniciando el 2018 con muchas ganas de trabajar. Doctora Pilar, pues se nos fue el año 2018 y bueno, pues junto con ese año, pues nuevas experiencias nos esperan ahora en este año 2018. Platíquenos un poquito, un recuento de cómo le fue en el año 2017. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le dejó? ¿Qué experiencias tuvo tanto en lo profesional como en lo personal? Bueno, en lo profesional, afortunadamente fue un excelente año, fue un año pues de ciertos logros. Fui la mujer Tamas Unchalense 2017 en el área de investigación. Estuvimos consolidando proyectos a nivel internacional con la red Resinatur, que es una red de ciencia, cultura y turismo, que tiene pues el acercamiento con diferentes países, en Colombia, Chile, Brasil, etcétera, ¿no? Básicamente en Sudamérica. Y bueno, ahí ya hemos consolidado varios proyectos. Ahorita estamos precisamente como resultado de esa colaboración por sacar un libro en el cual hemos estado trabajando. Está muy interesante, ya les vamos a platicar, porque aquí en el libro se van a mostrar diferentes capítulos donde se ven varias etapas del desarrollo de Tamas Unchale, cuáles son esas potencialidades que se tiene para el desarrollo tanto económico como en el área de turismo, y donde se han revisado algunas propuestas de investigación para resolver pues las problemáticas como la de la basura, etcétera, ¿no? Pero desde la parte de investigación. Y bueno, afortunadamente pues tuvimos participación también en una red de diferentes cuerpos académicos, donde el cuerpo académico en el cual yo estoy integrada, que es el de Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje, que tiene el objetivo precisamente de atender desde diferentes áreas disciplinares problemas específicos de la comunidad, ¿no? Ese es básicamente lo que hacemos.
y bueno, firmamos ya un convenio internacional donde hay países como Polonia, España, Colombia, etcétera, en este convenio, y ya tenemos algunos productos. Incluso se integraron un cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Amazonchales, que la líder es la maestra Mariela, y ellos, bueno, hemos estado trabajando pues muy activamente consolidando grupos, ¿no? Bueno, hicimos la reunión anual de profesores de física, estuvimos ahí en el comité organizador, nos fue muy bien, de hecho rompimos récord de asistencia a los profesores, la gente se quedó muy contenta, tuvimos pues varios logros y ahora pues les hemos propuesto un reto más alto a los siguientes organizadores, que va a ser ahora en la ciudad de Monterrey. Y bueno, estuvimos recibiendo a la maestra Raquel, que nos acompañó en la edición pasada aquí en el programa, dentro del grupo proyecto que se está haciendo con los españoles de la radiación electromagnética, y entonces pues ella llegó aquí con nosotros desde noviembre y hemos estado ya haciendo algunas mediciones, hemos realizado algunos trabajos, ponencias. Entonces fue en materia de investigación muy productiva. En materia de como profesora, bueno, pues la primera generación de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica egresó los estudiantes. Tuvimos ahí la fortuna de presentar o de presidir el examen profesional de uno de los alumnos y estar también en la mesa de sinodales de los estudiantes, quienes bueno, ya se han ido a integrarse al mundo laboral. Y los otros tres chicos que egresaron, pues estamos en proyectos de tesis, donde son proyectos muy interesantes. Estamos trabajando una grúa para enfermos, para personas parapléjicas. Y otro proyecto es, estamos elaborando materiales a partir de fibras naturales, ¿no? Y entonces, bueno, son varios proyectos muy interesantes y en lo personal, bueno, realmente fue un año de mucho aprendizaje. Yo cumplí ya 5 años de estar en Tamazunchale, ya voy a cumplir 6 años, pero como que este año me presentó ciertos retos de manera personal y se me hizo, realmente fue un año difícil. Fue un año de mucho trabajo, luego el trabajo nos involucra muchas horas, 10, 11 horas de estar ahí trabajando en la universidad, y luego te planteas, ¿no?, como hacia dónde voy, realmente mi vida personal, mi familia, estoy haciendo lo correcto, o sea, cuidas de otros niños y descuido a mi niño, descuido a mi persona en el ejercicio, en cosas de ese tipo. Entonces, pues como que fue un año de mucha reflexión, un año de enfrentar pues fantasmas, ¿no?, que luego persiguen a uno. Pero bueno, afortunadamente creo que también en eso ha sido una bendición, me siento bendecida y pues he podido entender y visualizar realmente cuál es el camino que yo tengo como investigadora, realmente qué es lo que quiero para Pilar y qué es lo que quiero, y mi contribución en la comunidad pues me ha permitido el cariño pues de toda la gente de Tamazunchale, realmente lo he podido vivir en días difíciles y pues esto me ha alentado mucho a seguir adelante tanto en lo personal como en la parte laboral, ¿no? Yo soy de San Luis Potosí, mucha gente lo sabe, pero pues yo soy de Tamazunchale de corazón, ¿no? Entonces ahora en vacaciones yo me voy al mercado y compro y me quedo aquí, me dicen, ¿no te vas a ir a tu casa? Y yo, pues es que esta es mi casa, ¿no? Entonces en diciembre, en épocas de reflexión, pues eso como que llegué a esa parte, a esa reflexión. Qué padre, doctora. Y pues como nos platica, no solamente su trabajo trasciende aquí en Tamazunchale, en el estado, pues en todo México, también cruza esos bordes, ¿no? Y sobre todo vamos a hablar de esta charla que tuvimos en el foro pasado, que nos estuvo aquí acompañando, sobre el estudio de medición de la expulsión de ondas de radiofrecuencia que han estado trabajando, que son días de, como dice, jornadas de 10, 12 horas completas, pero ¿cómo les ha ido y hasta ahorita qué resultados han surgido? Bueno, pues realmente nos ha ido muy bien, la respuesta de la gente fue maravillosa. Ahorita se tienen aproximadamente ya 60 mediciones, que son las que se hicieron, por ejemplo, en Albacete en cerca de 6 meses, pues aquí se pudieron consolidar hasta el momento 60, se sigue midiendo. Hubo unos días en los que Raquel pues salió a su casa y también hizo mediciones allá, pero esas pues van a ser un poquito diferentes porque están en Chapulhuacán. Pero pues ya ha habido mucha participación, se ha tenido la participación también en diferentes eventos. En diciembre estuvimos con la Sociedad Médica, nos invitaron a dar unas charlas y entonces estuvimos conviviendo con los médicos de la región y pues se propuso cuál es el trabajo para que a futuro
se pueda asociar con algunas enfermedades, etcétera, y entonces se pudieran integrar también la sociedad médica a este proyecto. Entonces, pues ya se tienen avances, Raquel se va a finales de enero y ya se lleva pues muchos resultados, los cuales se están analizando. A los que ya nos hicieron favor de hacer las mediciones, espérense un ratito porque se les hace llegar su informe para que ellos puedan saber cuál es la exposición personal a radiación a la que bueno están ahí, pero sí, realmente muchísimo trabajo y se está trabajando en ello, ¿no? O sea, son muchos datos que analizar y realmente Raquel pues ha estado muy fuerte en eso, pero ya se les platicará en otra si nos invitan cuáles fueron los resultados y les haremos llegar esa información, pero ahí vamos. Así es, doctora. Y bueno, pues dentro de su trabajo sabemos que sigue asesorando a la licenciada Raquel Ramírez. ¿Cómo continúa usted con esta labor? ¿Perdón? ¿Cómo continúa usted con esta labor de estar asesorando a la licenciada Raquel en su doctorado que está también realizando en España? Ah, bueno, pues Raquel es una excelente profesionista, es realmente muy trabajadora. Y bueno, para los chicos que nos están viendo, que son estudiantes, realmente, miren, este trabajo sí es pesado ahí, son muchas horas. Ayer Raquel, yo me fui a dormir, no sé, 2:30 de la mañana, y Raquel se quedó más. La mañana que yo me desperté, ella ya estaba haciendo fe. O sea, en casa, y entonces convivimos muchas horas en este trabajo, ¿no? Y si bien es cierto, para lograr cosas grandes, pues hay que trabajar mucho, ¿no? Y uno dice, híjole, estoy cansada, tengo sueño, a veces tenemos hambre, porque, pues, no, ahí está la comida, pero realmente estamos tan metidos en el asunto que se hace como imposible. Entonces, con gente tan trabajadora como ella, es muy fácil el camino, ¿no? Oye, Raquel, necesito esto, y ella inmediatamente se pone a hacerlo, ¿sabes qué tengo? ¿Cómo ves si mejor hacemos esto? O sea, tiene propuestas, y eso es, ¿no? Cuando yo luego voy a España, que fui los años primeros a hacer estancias, me decían, no, Pilar, es que eres muy trabajadora. Pero ahora que se fue Raquel, dicen, es que todas las mexicanas son muy trabajadoras, ¿no? Y entonces, pues sí, es una labor que se contribuye mucho por parte del estudiante, y en este caso, pues ella tiene cierta experiencia, está cada vez adquiriendo una mayor experiencia en el área de investigación y de cómo pues hacer muchas cosas que hacemos los investigadores, además de eso, cómo hacer trámites, elaborar proyectos, etcétera, ¿no? O sea, es simplemente la parte de la vinculación que tenemos que hacer con otra gente, en otros eventos, en congresos, pues eso nos permite ir creciendo, ir compartiendo conocimientos y ver, entretejiéndonos para ver qué es lo que podemos hacer en colectivo. Y bueno, es parte de la formación que ya está teniendo, ¿no? Hasta el momento. Pues hablando de vinculación, Dora, en ese sentido, ¿cómo es que en este año se piensa vincular con otras instituciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, ahorita sí tenemos pues varios proyectos en puerta. Tenemos una invitación para continuar una asesoría que se está dando a un instituto tecnológico en Ecuador, en la ciudad de Quito. Yo ya estuve ahí el año pasado y ahorita tengo que retomar porque estoy trabajando con la parte de desarrollo de proyectos de investigación con los profesores en ese centro, y estamos por aperturar una revista con esa universidad y con colaboración con otras universidades. Es el centro, el Instituto Tecnológico de Energías Apropiadas, que se llama el INSTA, está en la ciudad de Quito. Entonces vamos a continuar con ese proyecto. El doctor Arribas viene de estancia este año una vez más. Yo creo que estará llegando por ahí de marzo, aún no tengo la fecha, pero ya está agendado. Y vamos a continuar con los trabajos de la red que les mencionaba, que firmamos el convenio el año pasado. Eso pues a nivel internacional también, ¿no? Pero nos interesa mucho también la colaboración con profesores de aquí de la región. Entonces vamos a consolidar, esperamos este año, la colaboración que tenemos con los profesores del tecnológico, con los profesores de la intercultural y pues con quien se quiera sumar. De hecho, en el libro que estamos por sacar, hay capítulos que escribieron profesores del tecnológico, ¿no? Tenemos un capítulo de la maestra Francis, tenemos un capítulo del grupo de investigación de la maestra Mariela, y tenemos en el de la maestra Francis está el ingeniero Bárcenas como coautor. Tenemos un capítulo de el profesor Barajas, ajá, es muy interesante, de hecho la apertura a la parte de Tamás Unchale, y pues bueno, tenemos varias colaboraciones importantes, ¿no? Esperemos que este año pues podamos consolidar ese grupo y nuestro cuerpo académico también pueda tener ya mejores resultados.
Doctora, y a nivel municipal, coméntenos cuál es su participación en el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Bueno, pues a mí me da mucho gusto que Tamazunchale realmente está creciendo en materia de investigación, ¿no? Si bien es cierto, las instituciones educativas de nivel superior pues ya tienen pues, una amplia trayectoria y realmente nos abrieron el camino a la universidad. Ellos también vienen haciendo desde hace 20 años un trabajo excelente, han formado los primeros profesionistas en la región y la parte de esa es muy importante, pero como que sí se tenía un poquito relegada lo que es la parte de la investigación. El quehacer de la universidad es diferente, tiene otra forma de trabajar y otras expectativas, etcétera. Y entonces, pues bueno, cuando llegué a la universidad en 2012, pues empezamos a ver sobre qué teníamos que trabajar, ¿no? O sea, nosotros tenemos una línea de investigación, nosotros como investigadores también estamos en proceso de formación, porque tú vienes de hacer un trabajo, la mayoría son recién egresados del doctorado, y entonces pues tú tienes que aprender a hacer cosas, cómo vas a colaborar y sobre qué vamos a investigar que tenga un beneficio, por ejemplo, aquí en la comunidad. Y entonces no hay una fuerte vinculación o no se tiene una fuerte como idea de qué es la investigación en la sociedad, por ejemplo, y tampoco en el sector empresarial y en el sector gobierno, ¿no? Y esto no solamente ocurre aquí, sino en otras partes pues de México, ¿no? Incluso en otros países. Entonces, ahora la tendencia mundial es que se formen o se vincule la sociedad, los gobiernos y los empresarios con los institutos, universidades, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se le conoce como la triple hélice. Se van formando esa parte, las instituciones de gobierno, las universidades y los empresarios. Entonces, esa triple hélice se trata de atender los problemas de una manera diferente. El Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología pertenece al Consejo Potosino de Ciencia, que a su vez es el representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, el máximo regulador de la ciencia en México es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia. Ellos son los que dicen, bueno, a ver, ¿cuánto dinero hay para investigar en México? Del presupuesto federal, pues se va, el dinero que se destina a la investigación se va a través del CONACYT. El CONACYT tiene representantes en cada uno de los estados. En San Luis Potosí el representante es el COPOCYT, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y ahora que se integra el doctor José Luis Morán López, una vasta experiencia en el área de investigación, él es también él es el director del Consejo Potosino y es el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, que pues es la máxima institución de académica, ¿no? Y es, bueno, un hombre de mucha trayectoria que nos va a acompañar aquí el 23 de febrero. A Tamazunchale viene a un evento, precisamente del COMUCYT. Entonces, él instituye o propone la apertura de los consejos municipales de ciencia en los diferentes municipios. Entonces, a través del departamento de vinculación del Consejo de Ciencia, pues se hizo la vinculación con los municipios, se comunicaron con el profesor Valdemar, y bueno, nosotros ya habíamos estado gestionando esa comunicación, ¿no? Y bueno, se da, afortunadamente, el profesor Valdemar pues se interesó mucho en el proyecto y a través de la maestra Eva se hace el contacto y se comienza a conformar un grupo de gente de la sociedad, de gente de las instituciones educativas y, por supuesto, gente del gobierno. Y eso es lo que es el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología, el COMUCYT. A mí me invitaron, y lo cual agradezco mucho al profesor Valdemar y al doctor José Luis Morán López, como secretaria técnica del COMUCYT, que es un puesto honorario. Yo no trabajo para el municipio, simplemente es una distinción y hemos podido gestionar, ahí hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, tuvimos que hacer las propuestas de desarrollo que hay que trabajar, porque aquí es chamba, o sea, es trabajo, no es salir en la foto, no es decir que estamos ahí, y hay que organizar eventos. Ahorita ya organizamos el año pasado la Fiesta de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, tuvimos aproximadamente 400 jóvenes que vinieron desde Chapulhuacán, vinieron de Vega Larga, vinieron de otras escuelas
de la Benito Juárez, etcétera, a participar en eventos. Hubo 6 talleristas de San Luis, más otros talleres que impartimos aquí nosotros, y entonces esos ya son productos del CUMUSIT. Tenemos un grupo de divulgación, de formación de divulgadores, para que se puedan abrir redes, formar una red de divulgadores, pero ya de la región. Entonces estamos en próximas fechas a aperturar ese grupo y vamos a tener un foro para identificación de problemáticas de la región. Entonces todo ese trabajo, bueno, pues a mí me ha tocado coordinar como parte de, pues con un poquito de más experiencia en lo que es la parte de investigación, pero pues con la participación de gente que está en el consejo, ¿no? Insisto, donde están, por ejemplo, profesores del tecnológico, profesores de la intercultural, gente que tienen negocios aquí en Tamazunchale y representantes del municipio, ¿no? Entonces es eso. Luego me dicen, es que tú trabajas en el municipio. La verdad es que yo no trabajo en el municipio, no me pagan el municipio, son puestos honorarios. Y yo estoy muy agradecida de poder contribuir en este desarrollo, ¿no? Yo esperaría que si hubiera un cambio de administración, pues se pudieran continuar estas tareas, ¿no? Ahorita, por lo pronto, bueno, hay 11 municipios de los 58 que conforman, el estado, que tienen Consejo Municipal de Ciencia. Y a nosotros en Tamazunchale, como ya tenemos un poquito más de experiencia en lo que es actividades de vinculación, actividades de investigación y de divulgación, pues estamos coordinando actividades en toda la región huasteca. Vamos a tener ahorita nosotros la Feria de Ciencia y Tecnología el día 12, el viernes, pero vamos a coordinar la Feria de Ciudad Valles y la Feria de Tamuín. O sea, los vamos a apoyar con la organización. Nosotros vamos para la 4ª Feria de Ciencia y Tecnología en Tamazunchale y en los otros municipios, pues apenas va a ser la primera. Se va a tomar el modelo que se hizo aquí en Tamazunchale para reproducirlo en otros municipios, ¿no? Y eso es muy bueno. Claro que sí. Pues realmente, doctora, hemos visto ese trabajo en estos, pues en estas ferias que se han llevado a cabo. Hemos visto que ha sido usted de desvelos, de estar con las escuelas, de platicar con ellos, de concientizar a los niños. Nosotros lo hemos repetido muchas veces aquí en el programa. La ciencia llegó a Tamazunchale fue gracias a la doctora Pilar. Y los niños lo reconocen, los padres de familia. Igual le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la maestra Eva Sánchez, que también, la verdad, ha sido un pilar en esto. Y doctora, así como en las ferias pasadas he tenido pues mucha participación y muy buenos resultados, ¿qué se espera para esta 4ª feria? Y como usted dice, se va a reproducir este modelo en otros lados, ¿qué se espera para que ellos digan, Tamazunchale realmente tiene mucha calidad y cómo le vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues nosotros en el municipio nos dicen, mira, atiéndonos 400 niños y ahora nos han dado un recurso de parte del Consejo de Ciencia, es la primera vez que tenemos un recurso externo. Y vamos a tener, pues ya para comprar los materiales, las lonas y algunas otras cosas, ¿no? Y nos dicen, ustedes denos 10 talleres de ciencia. Pues nosotros tenemos 20. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a recibir a 300 niños. El año pasado tuvimos cerca de 2,000 niños. Entonces, claro que el apoyo de la maestra Eva, yo también un saludito, maestra Eva, espero que nos esté viendo. Amiguita, un abrazo muy grande y muy agradecida por todo el apoyo que nos has dado, como en su momento nos lo dio la maestra Carolina Rangel, cuando ella era la presidenta del CUMUPASE, que fue donde, bueno, el primer acercamiento que tuve yo con el municipio en la administración anterior, y nos permitió trabajar muy fuerte, y eso sí nos abrió también las puertas, ¿no? Y ahora la maestra Eva, pues nos está apoyando muchísimo con este trabajo. Esperamos tener 20 talleres donde hay participación de todos lados, o sea, hay alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nos van a impartir talleres alumnos y profesores de la Justo. Hay una profesora muy animosa, donde ella, sus alumnos nos van a presentar unos trabajos, alumnos de la Macedonio también nos van a presentar algunos trabajos, y va a haber profesores de la Intercultural y del Tecnológico de Tamazunchale, que también nos van a apoyar impartiendo talleres, ¿no? Entonces esperamos, están todavía las inscripciones abiertas. Nosotros iniciamos a las 9 de la mañana
en este evento y ya tenemos pues agendadas algunas escuelas porque tienen, los talleres duran 20 minutos. Entonces hay un taller, 20 minutos, se pasa a la siguiente actividad, 20 minutos y entonces los niños pueden visitar más de un solo taller. Entonces tenemos un taller sobre seguridad vial, tenemos otro taller sobre las trajineras, que es un proyecto maravilloso que a mí me gustaría mucho que también se llevara aquí a cabo en Tamazunchale. No sé si sepan ustedes que en el río Valles se acaban de abrir las trajineras, pues ese proyecto no lo queremos robar para acá. Y viene precisamente una de las chicas que está encargada del proyecto a mostrarnos cómo es lo que ellos hacen y por qué y la importancia de poder hacer propuestas nuevas y sustentadas en pues en lo que es el desarrollo económico de la gente, ¿no? Y entonces tenemos ese, va a haber talleres de matemáticas, va a haber un taller sobre cambio climático, qué es el cambio climático, de qué sirve, de reciclaje funcional. Uno de estudiantes del tecnológico nos va a presentar algo sobre biodiversidad, la conservación de la biodiversidad en Tamazunchale, y vamos a tener un cuentagotas, y la maestra Estela Doté nos va a apoyar con un taller de cuentacuentos para niños. Entonces, pues realmente va a haber oportunidad de para niños de preescolar hasta para niños de bachillerato. Y público en general, tenemos un taller para padres de familia. Entonces, realmente es muy interesante, pueden darse una vueltecita, no tienen que estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El evento dura de 9 al tiempo que tú quieras. Si tú nada más vas pasando por la plaza y quieres tomar un taller de 20 minutos, bueno, pues 20 minutos. Sí, va a haber una exhibición de plantas medicinales de la región, entonces, pues, te quieres nada más caminar ahí, pues bueno, vamos a tener un programita de entretenimiento, espero que les guste, adicional a la ciencia, y pues esperemos que este año nos vaya un poquito mejor. Como yo decía, los otros años hicimos la feria con 0 pesos, y realmente, pues muchos de los trabajos eran esfuerzos individuales. La maestra Saraí y Lupita en la universidad, pues nos han apoyado mucho con los reconocimientos, con esto, con cosas que pues implican trabajo e implican logística e implican gastos, y la verdad es que yo soy muy buena para muchas cosas, pero muy mala para otras, y eso de la organizadora también, o sea, la organización y estar así, pues requiere de mucha gente, ¿no? De un trabajo de logística muy fuerte. Ahora estamos ya un poquito más conformados, vamos a tener lonas y vamos a tener otras cosas que en eventos anteriores, pues no fue posible, pero ahora ya con ese recurso, incluso a una de las comunidades en la Escuela del Carrizal, pues se les va a apoyar con el transporte para los niños. No ha sido posible de traerme a toda la escuela, como originalmente teníamos planeado, tampoco queríamos traer otra escuelita, que a mí me gusta mucho porque hemos trabajado mucho con ellos, que es Central Nepantla, y también queríamos apoyarlos, pero se dificultó la parte del recurso y esas cosas, y entonces, pero esperemos que en futuros años podamos tener ya más recursos para acercar a niños de comunidades y puedan venir. Viene también de Picholco, una telesecundaria de Picholco, aproximadamente son 48 niños y sus padres de familia, que me invitaron en diciembre y fue una mañana maravillosa. Tuvimos un taller, me pidieron algo de apoyo de familias. Dije, uy, pues no tengo mucha experiencia, pero recurrí a la maestra Célida, una compañera de la universidad, y le dije, amiguita, ¿qué hago? Dijo, ay, mira, yo te acompañaría, pero no puedo, pero haz esto y esto y esto. Y la verdad fue una actividad muy bonita, acercó a los niños a la ciencia, pero también nos permitió que ellos pudieran trabajar con sus papás, y para mí fue una experiencia pues muy interesante, y les gustó tanto que bueno, ahora nos van a acompañar tanto papás como niños aquí a Tamazunchale, ¿no? A la feria. Pues está muy padre y se escucha que va a estar muy entretenida esta feria de la ciencia y tecnología aquí en Tamazunchale. Y bueno, doctora Pili, coméntanos, ¿ya está integrado el comité organizador o todavía se puede incluir alguien más para participar? Pues aquí, como se trata de sumar y multiplicar, no de restar ni dividir, nosotros tenemos ya un comité organizador, ¿no?
Quien está al frente ahorita del evento es la Escuela de Pequeños Ingenieros, que es una asociación civil, ya estamos conformados como asociación civil, el comité, el consejo, pues me acaban de nombrar la directora de esta escuelita. Ahorita no tenemos instalaciones fijas, ya vamos a arrancar próximamente la semana que entra, ya tenemos un espacio donde vamos a tener ya un trabajo formal de los talleres que se están haciendo sabatinos, y entonces a través de la Escuela de Pequeños Ingenieros pues se está haciendo la logística, ¿no? El ingeniero Abel, Abelito, con mucho trabajo y muchos esfuerzos también personales se ha podido consolidar, pero bueno, dentro del comité organizador está la maestra Raquel, está la maestra Eva, por supuesto, el COMUCIT, los miembros fundadores del COMUCIT, está Moni Medina, el profesor Emilio, el maestro Samuel de la Intercultural, la maestra Francis del TEC, el maestro licenciado Sagaón del municipio, está Cintia Mildred, también, pero ella está por parte de los laboratorios, bueno, no quiero olvidar a nadie, pero ya olvidé a muchos, por supuesto que la maestra Eva, parte del comité, y bueno, en la universidad, como siempre, nuestro fuerte es el Departamento Universitario de Inglés, entonces ellos nos han apoyado muy fuertemente en la parte de logística, ¿no? Tenemos ya estudiantes también para guías, ya tenemos la botarga, sí. Tenemos una botarga, sé que va a estar maravilloso, y pues bueno, pero el que se quiere integrar es bienvenido. Si alguien dice, yo quiero dar un taller, véngase a dar el taller. Si alguien dice, yo quiero llevar alumnos, véngase. Yo nada más quiero ir a ver, pues también venga a ver. Entonces aquí es eso, es el que se quiere integrar, esto es una fiesta, ¿no? No le llamamos fiesta de Tamazunchale, de ciencia y tecnología, pero en realidad eso es un día de fiesta para Tamazunchale. Pues doctora, sin duda nos contagia de todas sus pues experiencias y sus logros y su ánimo que tiene al realizar cada una de sus actividades, al describir cada una de, pues al detalle de las cosas que está realizando, y pues nos anima mucho a compartir también y a apoyar en su momento. Pero también tenemos el tema de expociencias, doctora, que pues en su momento hubo quien participó aquí de Tamazunchale y que pues tuvo una acreditación, y pues nos gustaría también que nos comentara con respecto a expociencias, quiénes son, cuándo se van, a dónde van y qué van a hacer. Bueno, este año el tema expociencias es un tema que no estoy tan contenta como me hubiera gustado. Fíjate que a mí me gustan, pues bueno, yo tengo 25, 30 años en actividades de divulgación, pero como que a veces perdemos lo que significan los concursos de ciencia. ¿Cuál es el objetivo? Digo, yo esa es una de las cosas en las que yo realmente como persona digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Debería estar en mi casa dormida, lavando los trastes o en el gimnasio, ¿no? Pero, y no dedicándole horas extras, porque esto es extra. Digo, una de mis líneas de investigación es la divulgación de la ciencia en comunidades pues remotas, ¿no? Y de alta marginación. Pero también es cierto que cuando uno trabaja en concursos, la gente luego se mete a la idea que lo que es ganar. Y olvidamos lo que representa ganar. ¿Qué significa ganar? ¿Ganar qué? Pues tú ganas en el aprendizaje. Tú ganas en la experiencia que tienes, en que tú vas a adquirir una cierta seguridad porque tú eres capaz de defender una idea, de construir una idea, de formar una relación con el asesor. Hace rato platicaban, bueno, y el trabajo con Raquel. Bueno, pues esta es una relación que se va construyendo, mira, hazle aquí, muévele allá, no Raquel, así no, o Raquel, ay, fíjate, no se me había ocurrido hacer eso, tuviste una idea genial. Entonces, esa parte del trabajo, de ese aprendizaje que nosotros vamos teniendo es realmente lo que vale, lo que nos va construyendo como seres humanos, lo que va construyendo nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento científico. Si además te llevas un premio y ese premio implica un viaje que nadie te paga, que tú pagas de tu bolsa, como tú lo has visto el día que nos fuimos a Puerto Rico, y pues nosotros tuvimos que costear y vamos a recibir un reconocimiento internacional y costeamos nuestro viaje, ¿no? Entonces,
pues luego esa parte la gente no se queda contenta, ¿no? A veces, por ejemplo, no puede ser posible que un proyecto tenga luego un asesor y de pronto aparezca con otro asesor, o que veas el proyecto con un hombre y que luego de pronto con otro. Entonces, surgen pues muchas cuestiones que uno dice, esto no debe de ocurrir. O sea, son cosas que se pierde lo que es el espíritu de los concursos de ciencia, ¿no? Yo creo que los niños de Tamazunchales sí se merecen ese trabajo que uno hace, pero sí te hace falta como también reestructurar muchas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Expociencias, a nivel nacional, no solamente local ni estatal, se está pensando en hacer un seguimiento y hacer otro tipo de lineamientos para que la gente esté más contenta, para que los sistemas sí sean más transparentes, porque si bien es cierto, hay gente que luego dice, bueno, pues es que yo merecía haber ganado, se hizo trampa, no era como debería de ser, etcétera, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones pues desacreditan y desaniman, desalientan a otras personas y a otros niños a eso, cuando aquí realmente lo que importa es cómo se ha dado el aprendizaje. En el caso de Expociencias, pues bueno, hubo una participación mínima este año en el concurso, fueron 17 proyectos, y esos 17 proyectos, nosotros teníamos 4 acreditaciones directas al nacional y una, estábamos negociando una acreditación al internacional. Pero realmente vimos que los proyectos, pues había que trabajarlos mucho, había que hacer algunos otros aspectos y se decidió no otorgar ninguna acreditación directa al nacional desde Tamazunchale. Se envían los proyectos a reevaluar a San Luis Potosí, nosotros no tomamos ninguna decisión aquí, o sea, yo envío los proyectos allá, esta ocasión los mandé escaneados, se hizo la revisión, se nos evalúa, me llaman, oye, este proyecto, esto, lo otro, y entonces a partir de ahí pues se toma la decisión, no la tomo yo. Y bueno, salieron ganadores 2 trabajos, en realidad fueron 3, pero uno de los trabajos no se quiso presentar por cuestiones de permisos y esas cosas, y hubo 2 trabajos del tecnológico de la maestra Francis, un proyecto muy interesante sobre la grana carmín, que es un proyecto de desarrollo económico de la región, incluso este es el capítulo que nos va a contribuir en el libro, y un proyecto de la Universidad Intercultural, ellos hacen un traductor de náhuatl, inglés y español, y en ese traductor, pues no hacen el traductor, o sea, no es la parte electrónica nada más, ¿no? Porque traductores a lo mejor dices, hay muchos. Bueno, no es eso, sino es todo el proceso de implementación con los niños en las escuelas y cómo es que lo han trabajado, hicieron materiales didácticos. La verdad es que está muy genial ese proyecto, está excelentemente bien. Los muchachos, bueno, yo los estuve también ahí, ya después de que se dan los resultados, dirigiendo, mira, cámbiale aquí, porque eso es lo que se hace, ¿no? Gana un trabajo y gánale aquí, arréglale aquí, ponle allá, y el chiste es que los trabajos, no importa quién sea, ganen y hagan un buen lugar, hagan un buen papel, y bueno, obtuvieron una acreditación internacional este trabajo, ¿no? Entonces es excelente. Este año estamos evaluando si haremos el local en Expociencias. Yo ya realmente lo estoy evaluando. Si hacemos el local aquí o no. La verdad no sé todavía. Yo esperaría, no sé, la verdad no sé si. Ya les avisaremos si vamos a tener la etapa local y si no, pues bueno, van a tener que ir, yo creo que o a Ciudad Valles o a otros lados a presentar el concurso, pero todavía no lo he decidido. Bueno, doctora, y bueno, sabemos que hay mucha gente interesada precisamente en este concurso de Expociencias. ¿Por qué razón no se llevaría a cabo en caso de decidirse? Te digo que hubo una situación en torno al concurso muy desagradable y pues incluso se asumió que habíamos tenido
favoritismos por algunos proyectos, etcétera, ¿no? Y esas cosas lesionan a las personas. O sea, es muy fácil decir cosas y es muy fácil sin tener los elementos de agredir, a lo mejor no de manera directa, pero realmente necesitamos un apoyo muy fuerte de las escuelas, de las instituciones. O sea, los proyectos que se hacen tienen que hacerse con tiempo, y esos proyectos, pues realmente se tiene que ver que los niños han trabajado con los asesores que realmente los han formado, y que realmente pues se ha visto una ganancia, ¿no? Entonces, si vimos una disminución en los proyectos, esto implica, Liz, que nosotros tengamos que ir, por ejemplo, a las escuelas con los padres de familia y decirles, mira, los proyectos de ciencia son los que tú haces en tu salón, con tus niños, que se puede ver evidenciado ese crecimiento y ese proceso a lo largo de tu ciclo escolar. No es algo inventado, o sea, es algo que no tiene que ser la idea súper innovadora. O sea, los proyectos de expociencias, en realidad lo que quieres no son de innovación tecnológica. Los proyectos de expociencia son proyectos donde se evidencia que tú dominas un contenido científico. Puedes tener la super mega idea genial, pero si tú no demuestras que tú construiste ese trabajo y que tú puedes argumentarlo bien y que está sustentado en el método científico, no vale. O sea, aquí expociencias lo que hace es utilizar el método científico para resolver problemas. Si no tienes ese sustento, no sirve. O sea, no es innovación tecnológica. No sé si me explico. O sea, puedes decir, es que yo voy a inventar un yogur que te adelgace en 15 minutos. Y puedes decir maravillas, y voy a terminar con ese yogur el hambre del mundo. O sea, te lo comes, te llenas, te comes 3 cucharadas y te llenas, y con eso ya no vas a necesitar comer en un mes. Ah, bueno, demuéstralo. O sea, si no tienes un sustento científico, no sirve. Pues es la idea genial, a lo mejor sí, a lo mejor le atinas, pero para eso lo tienes que demostrar. Entonces, eso es lo que se califica. Se califica la argumentación, se califica cómo haces tus argumentaciones, en qué las sustentas, que todo sea válido. No puedes decir, yo voy a resolver los problemas de seguridad de todo Tamazunchale, y del México y del mundo, voy a acabar con la pobreza de México. O sea, esas afirmaciones tan fuertes, digo, pues que le den el Nobel, ¿no? Entonces, eso es lo que se califica. Entonces, en el caso de Tamazunchale, yo creo que hay que hacer un poquito de trabajo más fuerte en las escuelas, pero para eso se necesita un grupo. Por eso es la importancia de desarrollar un programa de formación de divulgadores en Tamazunchale. O sea, que la gente vaya y de charlas, pero o que dé trabajo o que dé cursos, pero con una metodología. ¿Sí? No, digo, nosotros no lo sabemos todo, yo no lo sé todo, hay muchas cosas que desconozco y pregunto siempre y pedimos apoyo de gente que nos visite, que nos enseñe, que nos colabore para poder construir, que eso es lo que queremos. Entonces, hablar de tener realmente proyectos de expociencia que se vean el trabajo que yo acabo de mencionar, pues requiere de mucha gente atrás, pero gente que se haya ido formando, que sepa asumir, que sabes que sí es cierto, me equivoqué, por aquí no es, o sea, porque la ciencia es una de las características, lo que llamamos la naturaleza de la ciencia. La ciencia se hace en colectivo, la ciencia se equivoca, o sea, se toma un resultado, se ha validado, pero luego encuentras evidencia de otra cosa, y entonces todo el conocimiento se va construyendo de esta manera, ¿no? Y entonces, pues nosotros, así es como debemos trabajar, ¿no? De eso se trata. Entonces, pues esto nos ha planteado una situación, pues, fuerte, que nos pone enfrente de nosotros retos de cómo es que tenemos que llegar a que esas concepciones de cómo se hace un desarrollo de un proyecto, un desarrollo científico, cómo lo podemos atender nosotros desde la escuela, porque pues ese es el escenario que manejamos, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos crecer. Y cuando estemos listos, pues bueno, entonces entendamos que esos concursos pues no son para ganar premios. Los concursos son para formarnos, para generar, formar
gente crítica, ¿no? Porque luego te planteas, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué queremos ciencia? ¿Para qué queremos niños que vayan a una feria de ciencia y aprendan sobre ciencia? Pues para que te ayuden a tomar decisiones fundamentadas. Y eso te lleve a un bien común. Entonces, pues no sé, yo en lo personal, pues habría que retomar, yo no decido, decide el comité estatal, es un comité, yo solamente soy un representante aquí, y pues tendría que esperar a ver qué es lo que decide el comité estatal, y conformar un comité más grande que dé apoyo a esto y poder atender esas necesidades, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, la ciencia llegó a Tamazunchale a través de la doctora Pilar, más bien a interesarse, llegó a contagiar a la gente, a los niños, a los jóvenes, y eso es algo que le reconocemos y esperemos que siga creciendo la investigación en Tamazunchale y que sigan muchos niños y muchos jóvenes interesándose en participar en estos concursos, en estas actividades y ferias de ciencia. Queremos hacer una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotros que tenemos más información. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Cultura Física y Deporte enfocada en niños y jóvenes para la prevención de enfermedades, adicciones y violencia. Se establece la participación de sectores social y privado y se promueve la creación de espacios deportivos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. San Luis Potosí. Hemos logrado avances muy importantes en el objetivo de construir para nosotros y nuestros hijos un San Luis más incluyente y con más oportunidades. Como nunca en 2 años se han generado más de 54,000 empleos y con una de las tasas de desocupación más baja de todo México. San Luis Potosí es hoy también uno de los 4 estados del país que mantiene de manera sistemática y constante una tendencia de reducción de la pobreza y somos de los primeros lugares en cobertura en servicios de salud. Contamos con una nueva universidad y como nunca se han mejorado más del 50% de las escuelas de nivel básico. Con el corazón abierto y con la fuerza de nuestras acciones, hagamos posible que San Luis Potosí sea mejor para todas y todos. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Gracias por continuar con nosotras. Estamos platicando con la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí Tamazunchale. Doctora, platíquenos un poco sobre las actividades que ha venido realizando en algunas comunidades y con los jóvenes aquí de la Autónoma, como lo es el taller de burbujas y de microbiomanía. Bueno, pues para continuar nosotros con el trabajo, como decíamos, la importancia de la ciencia con los niños es precisamente eso, que tú vengas, veas cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo en una burbuja de jabón, pues hay ciencia, ¿no? O cómo hay ciencia en hacer un pan. Entonces, por ejemplo, hemos tenido pues oportunidad de trabajar tanto en la propia universidad como en otras escuelas y comunidades, diversas actividades. Aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes de un taller que desarrollamos sobre microbiomanía, se llamaba el taller, donde los niños aprendieron pues todo sobre microbios, microorganismos, esos microorganismos que son pues los hongos, son los virus y las bacterias. Y entonces hicimos una secuencia didáctica donde los niños pues iniciaron, por ejemplo, elaborando con globos y con algunas otras cosas, cómo se imaginaban que eran los microorganismos, ¿no? Y entonces ya ellos los definieron, estuvimos trabajando, elaboraron este pan, por ejemplo, hicieron un panecito para que vieran cómo crecen con la levadura, etcétera, y hicimos ahí ejemplos de cuando los niños están imaginándose cómo se reproducen y qué es lo que hacen las bacterias. Hicimos como un tipo de obras de teatro. Estamos basado en lo que se llama la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, ¿no? Y entonces los niños pues hicimos ahí una serie de actividades y hicieron yogur. Y finalmente, por ejemplo, vieron sus manitas, fueron a jugar, a recolectar hongos, etcétera, y luego las pusieron en una superficie, se hizo el crecimiento para ver qué era lo que pasaba al otro día, y luego vieron en el microscopio sus qué es lo que había ocurrido, y vieron pues cómo se hizo el crecimiento de las colonias de las bacterias, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se saludaron después los niños, colocamos gel con brillitos, diamantina, y se saludaban, y al final pues vimos que estaban todos hasta en el cabello, y yo nunca te toqué el cabello, bueno, pues así vuelan los microorganismos, ¿no? Y entonces ahí pues vemos ejercicios con los niños, ¿no? Este es un taller, a mí me gustó muchísimo este taller, ahí vemos niños, ahí esa niñita, güerita, me encanta porque es una niña que al siguiente evento que hubo, el encuentro de pequeños ingenieros, de pequeños investigadores, ella ya dio un taller sobre lo que eran los microorganismos con un microscopio en la Macedonia, ¿no? Junto con su papá, que nos apoyó ahí con la niñita, y entonces se van despertando pues esas inquietudes, ¿no? Pues esa es la idea, hemos acercado a comunidades, hemos estado en Xoquitipa, en Tlalnepantla, en Picholco, la verdad es que en una serie de comunidades que nos han invitado ahí. Ese es un taller de burbujas, porque en las burbujas de jabón también hay ciencia,
hay matemáticas, hay física, y entonces en esta secuencia didáctica trabajamos con cómics, con historietas, los niños reproducen las historietas, leen lo que son las matemáticas de las burbujas, cómo se hacen las mezclas, las proporciones en matemáticas, entonces se atienden diferentes conceptos científicos. Y pues bueno, también se divierten porque terminan haciendo burbujas de jabón gigantes, ¿no? Que es pues muy interesante. Entonces nos han abierto las puertas en una serie de comunidades, en el Carrizal acabamos de estar, ahí se dieron, nos acompañó también la maestra Eva y gente el taller para padres incluyó algo sobre violencia a la mujer. Estuvo muy padre y los niños trabajaron con la maestra Celida Monterrubio, que ella es la que nos da la parte de arte, pues sí hicieron, dibujaron sus manos y algunas otras cosas, ¿no? Entonces está, pues muy bonito. Claro que sí, doctora. Y aprovechar también el espacio para enviar saludos cordiales a la gente que nos sigue como cada martes y a quienes ya están atentos del programa. Saludos a Héctor Cervantes, Francisco Medina, nuestra diputada, la maestra Guillermina Morquecho, a nuestra amiga Estela Doté, Homero Reséndiz, José Antonio Vidales, Celia Guadalupe Guerra desde Tampico, desde allá nos ven y en otros lugares gracias al Facebook y a la red. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Doctora, y hay otra parte importante en su vida, que como usted lo dijo, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Platícanos un poquito acerca de las inscripciones que ya vienen para todos los chicos que están interesados, pues en las cuatro diferentes carreras que oferta la universidad. Bueno, la universidad tiene un proceso de selección, pues, muy fuerte. Normalmente se hacen solicitudes, 15,000 estudiantes quieren ingresar a la universidad en los diferentes campus en todo el estado, a una de las 100 carreras que se oferta, y solamente ingresan alrededor de 5,800. Entonces, no todos tienen esa oportunidad de hacerlo. En Tamazunchale, pues no tenemos esa impacto todavía como para tener cientos de rechazados como ocurren en otras facultades, ¿no? O sea, niños que no logran ocupar un lugar dentro de las carreras. El proceso de selección para el ingreso a la universidad inicia a finales de enero y termina a el último día de mayo. Entonces, tú vas, haces el trámite, solicitas una ficha, cubres un costo, que es el examen, pues tiene un costo de implementación, y tramitas tu ficha, haces tu pago, la tramitas, y se te da una guía de estudios, una serie de cosas, para que al final presenten el examen la segunda semana de julio. Entonces, todos presentan a la misma hora, el mismo día, en los diferentes campus de la universidad y posteriormente salen los resultados en los periódicos y en los medios masivos de comunicación para decir quiénes son los estudiantes que sí han podido ocupar un lugar. El proceso es totalmente transparente, no hay recomendados en la universidad, créanme lo que no hay, o sea, yo lo he vivido en carne propia, tengo sobrinas que han tratado de ingresar a la universidad y no pasan el examen. Y, tía, no pasé, pues qué pena, mi reina, inténtele para la otra, ¿no? Póngase a estudiar. Pero aquí ya inicia el proceso, las carreras son Ingeniería Mecánica Eléctrica, que es en la cual yo estoy adscrita, Ingeniería Agroindustrial, Contador Público y Finanzas, y Enfermería con Orientación en Obstetricia. Entonces, solamente tienen que ir con cubrir el costo, no tengo a la mano el dato, tienen que hacer un pago en el banco, llevan su ficha e inician con su constancia de que están cursando o terminando ya el bachillerato o que ya lo han concluido e inician su trámite, ahí se les toma la fotografía, etcétera, y pues esperamos que fueran formar parte de nuestra familia universitaria. Muy bien, doctora Pili, y pues ahora quisiera que nos comentara sobre su aportación como integrante del Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación de la Ciencia y Tecnología en Brasil, el ILADEC. Bueno, esta asociación tiene pues miembros en América Latina, en Latinoamérica, y pues tiene representantes varios en México, somos un grupo de profesores de aquí de Tamazunchale, quienes representamos a ILADE, que es el doctor Besanilla de la ENESMAPO, la maestra Miriam Lara y el doctor Cirilo Quintana, que también está en la ENESMAPO, pero se encuentra ahora en Matehuala y bueno,
y yo. Entonces, desafortunadamente, el presidente de la Red Global, el profesor Armando Rossi, falleció este año pasado. Es una noticia muy triste para nosotros, porque realmente es el que lideraba a nivel internacional la asociación, sufrió un paro cardíaco, y bueno, ahorita se está haciendo una reestructuración de la red. Nosotros seguimos con el proceso de seguimiento aquí en Tamazunchale, y seguimos todavía muy unidos a través de diversas actividades. De hecho, vamos a tener un encuentro en próximo abril en Perú. De hecho, se canceló el que ya teníamos precisamente por esta situación, justamente unos días antes de que tuviéramos nuestra reunión en noviembre pasado, falleció Armando. Y pues, ni modo, hay que seguir adelante. A él le hubiera gustado que se siguiera trabajando en el grupo, y pues las pérdidas humanas nos hacen ser luego más humanos, ¿no? Y valorar el trabajo que nosotros hacemos. Este año pasado para mí también fue un año de pérdidas, de amistades fuertes. Pues sí, sin duda una pérdida irreparable, y como usted comenta, pues tienen el compromiso de seguir trabajando encaminado a los trabajos que en su momento lo hicieron, ¿verdad? Luego lo hizo. Pues bien, doctora, dentro de otras de sus actividades está la Escuela de Pequeños Ingenieros, una escuelita a la cual usted le ha dedicado pues mucho tiempo, mucha alegría. Es una dedicación, la verdad, que yo no sé de cuál vitamina toma, porque realmente de tantas actividades que tiene, pues la vemos trabajando ahí en la escuela de Pequeños Ingenieros. Platíquenos cómo es que está colaborando en esta escuelita. Bueno, pues la escuela surge precisamente de ese interés de tener actividades continuas con los niños. Por ejemplo, iniciamos nosotros con un grupo de niños muy pequeños. Sociel fue uno de los primeros que nos estuvieron acompañando, y lo que queremos es que ellos estén en contacto con la ciencia, pero de manera más permanente. O sea, va uno a una escuela, das un taller, los niños te ven, se interesan, algunos te buscan de manera independiente, ya sea los maestros o los profesores, y comienzan algunos proyectos. Pero nosotros queremos que los niños vayan siguiendo ese proceso para que aprendan lo que es la metodología científica, y a través de la escuelita, bueno, es un escenario que nosotros lo hacemos. Desafortunadamente no puede ser gratuita, sí tiene un costo, donde la participación es porque, bueno, hay que pues comprar materiales, hay que pagar gente que instruye, porque pues sí tenemos ya un cierto número de niños, pero estamos pues trabajando ahí, dando asesoría. A mí me han elegido el consejo directivo como la directora de la escuelita, y lo que hacemos pues es hacer la planeación de los cursos, cómo se van a realizar las actividades. Luego, fíjate que otra cosa que pasa es que los niños llegan al taller y creen que un día van a hacer un aparato, otro día otro aparato, otro día aparato, pero un día tienes que soldar, y eso es aburridísimo. Y un día tienes que recortar, o sea, tienes que hacer, si vas a hacer un robot, tienes que hacer el esqueleto. Ahorita los haces de cartón, pero ahorita ya vamos a trabajar con fibra de vidrio, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ver ya cosas más elaboradas. Pero eso requiere de procesos, requiere de tiempo. Entonces, la paciencia, el entender que no todo es rápido y rápido, y no vivimos en el mundo de rápido, usa y desecha. Entonces, eso es algo de las habilidades. O sea, hay cosas que toman tiempo, que mira, hoy que aprendí, no, pues es que nada más, puse tres, llegan, salen con su tarjetita de electrónica con tres cositas ahí pegadas y unos alambritos. ¿Nada más eso hiciste? Pues sí, pero ese conocimiento hay que cortar, hay que pelar cables, hay que desarrollar habilidades. Ahí los niños están tan chiquitos que a veces tienes que tomarles la manita, mira, córtale aquí, esto es así, y todos esos conocimientos pues ya se quedan para siempre, ¿no? Esas habilidades se van, es que mira, tienes este diagrama y tienes que ver cómo se va siguiendo el caminito, y ese lo vas reproduciendo aquí. Entonces estás trasladando de algo que es totalmente abstracto, que es una raya, y que lo estás convirtiendo en un cable, en un caminito, que vas a recibir energía, que la vas a mandar. Entonces, pues son tres alambres. Pues sí, pero luego ves tú un trabajo de doctorado y son dos hojas.
lo que reportas, pero lo que está atrás de todo eso, pues eso es parte de la vida. O sea, el conocimiento científico y el desarrollo en el aula, en los laboratorios, pues refleja mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, dentro de la escuelita, pues eso es lo que hacemos. Tratar de tener este acompañamiento con los profesores que integran la escuelita y tratar de hacer un acompañamiento, pues, niños, ¿no? Precisamente para eso, para que se vea que no se trata de hacer juguetes, ¿no? El eslogan de nosotros es crear sus propios juguetes. Y sí, hacen sus helicópteros, pero el niño realmente cree que el helicóptero va a volar y va a hacer esto, pero el helicóptero, pues primero tienes que hacer que gire el aspa. Y esto tú lo puedes controlar, pero tienes que diseñar el cerebro y el esqueleto, y entonces todas esas cositas, pues son como las concepciones que se tienen, ¿no? Es que se aburre el niño, pues sí. En general los niños terminan muy contentos, les gusta participar y pues van viendo ya después dan soluciones totalmente diferentes. Hemos visto ya proyectos escolares de niños que están con nosotros en la escuela y hacen cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, ya el sistema solar que mueve y que, o sea, están usando ese conocimiento para otras cosas, para su beneficio. ¿Tú tienes tu niña ahí? Muy buena experiencia, la verdad. Pues bien, doctora, muchísimas gracias porque pues nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente aquí en Entre Mujeres. Y por favor recuérdenos sobre la cuarta feria de ciencia y tecnología para las personas que estén interesados en mandar a sus hijos o algunos docentes que gusten asistir. Bueno, las inscripciones están abiertas. Yo les agradecería mucho que se comunicaran conmigo. Pues será la universidad, al teléfono de la universidad es el 3624500. Extensión 7455 o a mi Facebook, Pilar Suárez, y ahí de preferencia nos gustaría mucho que agendaran cuál es el horario. Por ejemplo, ahorita un horario que tenemos abierto es de 10 a 11 de la mañana, perdón, de 11 a 12 de la mañana. Sí tenemos inscritos, pero no tan grande es el número como otras o a otros horarios. ¿Y por qué queremos que se dosifiquen los niños? Para que no lleguen todos y no poder tener un mayor control y puedan ellos disfrutar del evento. Si a la última hora deciden venir, pues también son bienvenidos. Si nosotros organizamos, tenemos un número alto de talleres, son cerca de 20 talleres, y cada taller está recibiendo entre 20 y 30 niños. Entonces, eso significa que tenemos entre 200 y 300 niños, dependiendo de los talleres. Va a ser en la cancha municipal, entonces está el aula es abierta, y toman un taller de 20 minutos y rotamos, se van a otro taller y luego se van a otro taller para que puedan disfrutar de más de una experiencia. No tiene ningún costo, todo es completamente gratuito y pues van a aprender muchas cosas. Realmente va a ser una experiencia muy bonita. Pues bueno, doctora, le deseamos muchísimo éxito. Les recordamos, es el próximo viernes. El próximo viernes 12. En la cancha municipal, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, lleguen, por favor. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos. Pues doctora, desearle muchísimo éxito en este año 2018. Sabemos que por ahí va a tener pues muchos proyectos en puerta y esperemos que venga también a compartirnos los resultados que seguramente va a tener. Y agradecerle a ustedes que nos permiten todos los martes llegar a su hogar. Asimismo, reconocer al equipo de trabajo de Tamás Visión que está detrás de cámaras, a nuestro director general, profesor Jaime Vigiano, a doña Anita, que está en el audio, Juan Jaime, en los controles y en las cámaras, al ingeniero Eusebio. Muchas gracias por hacer posible esto. Chicas, ya nos vamos. De igual manera, doctora Pilar, como siempre, los mejores éxitos, como dice Liz, que nos venga a compartir más experiencias y que la gente pueda disfrutar, si no puede ir a los eventos, por lo menos disfrutar de las vivencias y las experiencias que se den. Chicas. Así es, Lupita, no limitarse, que el aprendizaje pues es mucho y día a día pues puede ampliarse, y sobre todo en los peques que pues día a día pueden aprender cosas nuevas y utilizarlas para mejorar su entorno. Un saludo a todos. Pues la Escuela de Pequeños Ingenieros, la verdad, si tienen alguna duda, algún comentario con la doctora Pilar, una excelente experiencia, un cúmulo de,
de información para los niños que realmente la comparten y la disfrutan mucho. Pues bueno, nos vamos. Feliz año. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente inicio de año y que pase usted muy buenas noches.